Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 2 de febrero celebramos la presentación del Señor, comúnmente llamada Día de la Candelaria. A continuación te compartimos algunos detalles. La presentación del Señor es una fiesta muy antigua de origen oriental. La iglesia de Jerusalén la celebraba ya en el siglo IV y originalmente se llamaba Hipapanti. En ella se festejaba la presentación de Jesús al templo a los 14 días de nacido y se la asociaba con la purificación de María. Inicialmente, la fiesta se celebraba exactamente a los 14 días de la Navidad, es decir, el 15 de febrero, ya que los cristianos de origen griego evocaban la aparición de Jesús el 6 de enero. Al pasar al occidente, en los siglos 6 y 7, la fiesta se colocó en la fecha actual, ya que Roma celebraba el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Entonces esta fiesta comenzó a ser conocida en Occidente desde el siglo X con el nombre de Purificación de la Bienaventurada Virgen María y fue incluida entre las fiestas de Nuestra Señora. Pero como esto no era del todo correcto, en 1969 se cambió el nombre por el de la Presentación del Señor, dentro del calendario romano. También desde aquel tiempo, comunidades de las Galias en Francia organizaron una procesión con velas y su bendición, por lo que la tradición posterior la ha llamado la Candelaria, que en latín quiere decir Día de las Velas. Aunque por un tiempo se le consideró fiesta mariana, la liturgia actual le ha devuelto su carácter cristológico y la pone en relación con la Navidad. La presentación de los bebés en el templo tiene su origen en el libro del Éxodo, en el capítulo 13, versículo 2, que nos dice que todo primogénito será consagrado al Señor. Sobre esto, la Biblia relata algunas presentaciones de niños, la de Samuel en el Antiguo Testamento por Ana, y especialmente esto que celebramos, la presentación de Jesús en el templo. En esta fiesta, la iglesia da de nuevo la bienvenida a Cristo. Ese es el verdadero sentido de la celebración. Es la fiesta del encuentro de Cristo y su iglesia. Muchas gracias por formar parte de este canal un día más. No te pierdas los videos que se publican diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja, el Evangelio del día y algunos datos de interés sobre la Iglesia Católica. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdame compartiendo mis videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias.